Público. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Uno que conteste mínimo. No quieren hablar, están tímidos. Buenos días. Muy buenos, Aide. Muy buenos días, Aide. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya estará conectado el Inge Servando? No, aquí ¿verdad? Estoy. Aquí. Ah, ya lo vi. Muy bien. Pues ya en unos minutos, Inge Servando, estaríamos iniciando 11:05. Ah, muy bien. Yo igual lo dejo con el ponente David, el maestro David. David Hernán. Inge Misael, hay que poner tantito el fondo de del Congreso, por favor. 11:06 y ya iniciamos. Se vaya a manchar. Ah. No, se mancha, si se mancha, ¿no? Se la lava. Pues se lava en la tintorería, pero bueno. No la Adelante, Inge Servando.
Pues muchas gracias, primero que nada, a los asistentes a este segundo Congreso de Ingeniería Industrial que se celebra de manera virtual de la Licenciatura en Ingeniería Industrial del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. El día de hoy tengo el gusto de presentar al maestro David Hernán Castillo. Él es ingeniero mecánico electricista. Cuenta con maestría en ingeniería de manufactura en la FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría en administración de sustentabilidad y recursos renovables por la UCNL. Tiene 15 años de experiencia como ingeniero mecánico, con experiencia en procesos de manufactura, enfocado en reducción de costos y proyectos aplicando los principios Lean. Cuenta con 6 años de experiencia implementando la metodología Lean en departamentos como ingeniería, manufactura, finanzas y operaciones, a través de generar entrenamientos y eventos Kaizen. Es también agente capacitador externo. Cuenta con certificaciones en SolidWorks en diseño mecánico. Habla inglés y francés. Trabajó en empresas como Carrier México, Forum Energy Technologies, TYG Manufacturing y Takata. Actualmente trabaja en la empresa Forum Energy Technologies como líder 5S y especialista en Lean Manufacturing. Pido por favor que prestemos la mayor atención a la ponencia del maestro David, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, maestro. Buenos días, muchas gracias, maestro Servando y maestro Sergio. Gracias por la invitación para participar en este congreso y aportarles un poquito en este tema de ciclo de vida de productos y su relación con la sustentabilidad. Pues sin más, ya muchas gracias por la introducción y voy a pasar directo a la presentación y al tema que nos acontece el día de hoy. Avísenme nada más si pueden ver mi pantalla y si me escuchan bien para poder continuar. Sí, todo bien. Sí se ve. Sí, bien. Ok, muchas gracias. Ahora sí, voy a continuar. Bueno, vamos a hablar sobre el ciclo de vida de los productos y su relación con la sustentabilidad. Al referirme por producto, me refiero a cualquier objeto que estemos nosotros realizando, ya sea un proyecto de una sola parte o un solo componente o un ensamble de una maquinaria. A eso le podemos llamar producto para el contexto de esta presentación. Probablemente hemos escuchado sobre el ciclo de productos, sobre el ciclo de vida de productos, desde un modo de vista como el ciclo de venta o el ciclo de desarrollo, donde tenemos lo que viene siendo la introducción o la generación del diseño, tenemos una etapa de crecimiento, una etapa de madurez y una etapa de declinación. Este proceso es el que conocemos para el desarrollo de un producto normal. Pero cuando hablamos en el modo sustentable, hablamos de otras etapas donde nos enfocamos más en la vida útil del producto como material. Para esto, y dando un poquito de contexto, el diseño sustentable es un concepto relativo. Es decir, ¿qué es lo que te quiero dar a entender con un concepto relativo? Cuando hablamos de algo sustentable es que algo es más sustentable que un producto anterior. Por ejemplo, un aire acondicionado. Un aire acondicionado es más sustentable o más eficiente que su generación anterior. O que X modelo de producto o que el de la competencia. Entonces, estamos hablando de que lo relacionamos con algo que ya existe o con algo que va a existir. Es siempre una comparativa. Entonces, partiendo de este concepto,
lo que yo te quiero dar a entender es que no hay producto más sustentable que el que no se realiza. Desde ahí partimos con el diseño sustentable. No hay producto más sustentable que el que no se llega a realizar. Es decir, si no lo necesitamos, no lo fabriquemos. Pero de eso no se trata tampoco ni la economía ni los retos de diseños que tenemos enfrente. La sustentabilidad en sí ya es un concepto diferente. En la sustentabilidad manejamos tres áreas principales: el medio ambiente, la economía y la sociedad. Y en el punto intermedio de esos tres conceptos, en donde florecen los tres, es donde tenemos un negocio sustentable o un desarrollo sustentable eficiente. Entonces, ahí es donde está el verdadero reto. No se trata de negarnos a fabricar, sino fabricar de manera lo más eficiente posible y que sea un negocio para todos, tanto para el diseñador, para la fábrica, como para el mundo sea un beneficio el que el producto se esté realizando. Hablando del ciclo de vida útil de un producto, a ver, lo manejamos por varias etapas. Tenemos la etapa de extracción de materias primas, la etapa de procesos de materiales, la etapa de fabricación de piezas, el ensamble, el uso del producto y el fin de la vida útil. Esas son las etapas del ciclo de vida de un producto desde la perspectiva del diseño sustentable. Cuando hablamos de la obtención de la materia prima, te hablo de la materia prima como material bruto, como el que sale de la tierra, es decir, la extracción del hierro, la tala de árboles en la madera, etc. Esa es la materia prima, lo que vas a generar. En el procesamiento de la materia prima, ahora sí te hablo de los subprocesos que vas a hacer para tratar esa materia como sale de materia natural, por ejemplo, el papel que lo sacamos de los árboles o de las hojas, nosotros lo procesamos, hacemos un procesamiento para obtener papel. Igual los aceros provienen del hierro y de otros elementos que los procesamos para formar una aleación. Entonces, ese es el procesamiento. Ya pasamos a la manufactura, en donde ya podemos hablar ya de procesos específicos de las fábricas, como el formado, el corte, la pintura, el templado, etcétera. Y hablamos de los ensambles. En los ensambles, pues ya hablamos de otras energías donde hacemos uniones por soldadura, hacemos pintura, uniones por tornillería, o hacemos pegado por medio de aditivos. En la vida útil es todo lo que tiene que ver con el uso del producto ya fabricado, o sea, ya después de que hicimos todos los procesos de fabricación necesarios y que el producto está en manos del cliente, su vida útil. Ya nos enfocamos en esa parte. Y en el fin de vida útil es cuando ya el producto ya no es utilizable, ¿qué pasa con esos materiales? ¿Se pueden utilizar, se pueden reciclar o simplemente va al tiradero o va a la incineración? Hay un proceso alternativo que le llamamos la transportación. Es muy regular el uso, es prácticamente todo lleva transportación, pero no es necesariamente hay transportación en todas las etapas. Es mover las mercancías de un lugar a otro cuenta como transportación. Transportación también cuenta desplazar las materias primas del lugar de origen a donde se va a fabricar, y dentro de la fábrica hay transportaciones. A veces hay, a veces no hay una transportación, a veces es significativa y a veces no lo es. Entonces, de esto hablamos, de esto es básicamente el ciclo de vida del producto. Ahora hablemos de las estrategias del diseño. En las estrategias del diseño tenemos la rueda del ecodiseño. La rueda del ecodiseño se compone de 8 etapas que son o no necesariamente las que tú te vas a enfocar para crear un diseño. Por ejemplo, esto se llena de la siguiente manera. Tengo el círculo con las 8 etapas y tengo unas figuras amorfas ahí.
Por ejemplo, me voy a enfocar en la figura en color rojo. La figura en color rojo, una punta queda en muy bajo nivel y me señala hacia nuevo concepto. Es decir, sobre un producto existente, pues quiero desarrollar un nuevo concepto. El nuevo concepto se va a enfocar en cambiar los materiales por unos de bajo impacto ambiental. No me va a interesar reducir la cantidad de material que uso en él, va a ser la misma cantidad, solo va a ser el cambio. No voy a optimizar la producción ni los procesos de fabricación. Probablemente sí me va a interesar optimizar la distribución para generar un ahorro y optimizar un poco la etapa del usuario, es decir, que para el usuario el nuevo material pues sea más resistente, más durable y que conviva mejor con la naturaleza. Y en las etapas finales del fin de ciclo de vida, me va a interesar que el material sea reciclable o se pueda volver a utilizar, o que haya manera de recuperarlo. Entonces, desde esta perspectiva, llenamos la rueda y hacemos una figura de cuáles son los puntos en los que me voy a enfocar en mi proyecto, ya sea un proyecto existente, un proyecto nuevo, o las prioridades que yo le quiero dar. De esta manera es como se llena esta rueda. Esta rueda va a cambiar de acuerdo al proyecto que ustedes tengan enfrente. Algo que hay que contemplar dentro de las estrategias del diseño es la frontera del proceso. ¿Cuál es la frontera del proceso? Por ejemplo, yo aquí tengo un diagrama de flujo de cómo generar un vaso desechable. Y empieza desde la energía que se necesita para mover el equipo de extracción de materia prima hasta todos los subprocesos para generar la materia prima, es decir, en este caso, sacar el PET, formar el PET y generar mi vaso desechable, hasta la transportación y llegada con el usuario final. Como ven, el proceso es muy, muy largo y podemos extendernos tanto como queramos. Eso nos puede dar un parálisis por tanta análisis del proceso. Entonces, es importante definir hasta dónde quiero definirlo. Por ejemplo, en este caso, solamente me voy a concentrar no en el equipo de extracción, sino desde la extracción hacia adelante. Es donde me voy a concentrar y estoy dejando fuera dentro de este análisis en el desecho de este producto, cómo va el tiradero. Estoy sacando el análisis para este proceso, para esta imagen que estoy presentando aquí. Ahora, ya les había hablado que el diseño sustentable es relativo, pero la sustentabilidad no es relativa, es más bien multidimensional o multifactorial. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahorita en la actualidad, aunque tal vez algunos de nosotros hemos escuchado el factor de la huella de carbono como un parámetro para medir el desecho o que estamos dejando o el impacto ambiental que va a dejar nuestros procesos, no es una medida universal o que esté de común acuerdo entre todos. Hay muchas maneras de medir la parte de la sustentabilidad. Podemos medirla con la huella de carbono, podemos medirla con consumo energético, con consumo de agua, con toxicidad en el ambiente. Podemos utilizar muchos sistemas de medida y es aquí donde nosotros tenemos que definir qué métrica se acopla mejor hacia mi producto o hacia mi diseño. Yo tengo que evaluar cuál es lo que más me conviene. Como te comento, huella de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, etcétera. ¿Qué es tu producto y qué es la métrica que más te va a impactar y la que es la que tú quieres medir? El consumo de recursos naturales, como ya los vimos, hay recursos naturales que son finitos y hay unos que se pueden decir infinitos.
Entonces, por ejemplo, el carbón, el petróleo, son productos no renovables. Entonces, va a llegar un momento donde no vamos a disponer de ellos. Aunque el carbón es un elemento que es el de los más abundantes en la Tierra, no quiere decir que no se vaya a acabar. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración la disponibilidad de la materia prima con la que vamos a trabajar. Otra estrategia, que esta es un poquito más, más reciente, es la responsabilidad compartida del producto o el EPR, o el Extended Product Responsibility. Fue algo que generó la EPA y es un certificado en el cual la EPA americana está tratando de influir a que las compañías tengan este certificado. ¿Y qué significa? Este certificado es básicamente que el productor final hace también corresponsables a los proveedores y a toda la cadena de suministro en la fabricación. Entonces, de esta manera no solo queda en el productor o el responsable de la marca, sino a lo largo de toda la cadena del proceso hay una responsabilidad compartida por la generación de desechos, por el consumo de energía, por el consumo de agua. Y como les comentaba, al final de la vida útil hay una estrategia que se llama el diseño para el desensamble. Es decir, una vez que se termina la vida útil de mi producto, deberíamos de buscar maneras de que nuestro producto se pueda separar en sus componentes básicos para que estos puedan ser reciclables. Es decir, yo pueda extraer el aluminio, el plástico, el acero, el cobre, etcétera, los componentes básicos como materia prima, para que yo los pueda volver a utilizar una vez que termine la vida útil. A esta aproximación se le llama el diseño para desensamble o DFD. Vamos a la parte un poquito más extensa, que es lo que viene siendo las evaluaciones del ciclo de vida de producto. Con la evaluación del ciclo de vida de producto o LSA, tenemos que definir nuestras metas, tenemos que considerar el inventario de ciclo de vida, hacer las evaluaciones de impacto ambiental y la interpretación de todos los, del significado de todos los datos que obtengamos. La evaluación la podemos hacer desde lo más sencillo hasta lo más largo y costoso, empezando por la intuición, que sería lo más sencillo, y terminando con la evaluación completa del ciclo de vida. Hablando de la intuición es tal cual como lo estamos entendiendo. Es mi intuición me dice que debo de hacer esto para ahorrar material o para ahorrar costos. O para generar mejor, para tener mejores recursos. La intuición puede ser una buena guía. De hecho, de la intuición salen tal vez las mejores ideas. El problema de solo recargarnos en la intuición sin la comprobación nos puede generar problemas o nos puede generar falsas intuiciones de realidad, de una realidad. Por ejemplo, y vamos al tema de moda con respecto a los plásticos. El plástico tiene su razón de ser. El día de hoy hay una campaña negativa contra el uso de plásticos y muchas compañías estamos migrando a usar, a pasar de plástico. Vamos a usar en lugar de usar plástico, vamos a usar cartón, vamos a usar metal. A ver, les tengo una pregunta. ¿Se ve la presentación en Prezi? No, no se ve. No se alcanza a ver la presentación. A ver, vamos a ver. No se ve. No se ve.
Ya se le viera eso. Ya está. ¿Ya se cargando. Vuelve a ver? Se ve borroso todavía, pero se ve. Ok. Déjeme ver si puedo mejorar la calidad de... Bueno, entonces, como les comentaba, con la intuición, ahorita lo que traemos es que traemos una campaña en contra del plástico y queremos migrar de inmediato al vidrio, al carbón, a materiales que nuestra intuición nos dice que son más, pues, tienen un ciclo de biodegradabilidad, que son más amigables con el ambiente y no necesariamente... Esa decisión o esa intuición viene siendo la decisión más sustentable. ¿Por qué? Porque el plástico tuvo su origen o tiene su motivo de ser. El plástico tiene, para generar una pieza de plástico o generar un bote de plástico, se ocupa la octava o la cuarta parte de energía para fabricarlo, comparándolo con el vidrio, comparándolo con el cartón, comparando con otros materiales. Entonces, probablemente tú dices, oye, pero si uso el vidrio y el vidrio de envase reciclable, ¿no tendré a la larga un mejor funcionamiento? La intuición te puede decir que sí, pero los estudios prácticos te dicen que el máximo ciclo de vida de un producto retornable o un vidrio retornable es de cuatro ciclos de vida. Se pierde la cadena de suministro, se rompe, se daña, ya no lo puedes volver a usar, tienes que usar un nuevo envase. Y además de esto, en cada ciclo del vidrio retornable, tú lo tienes que lavar, lo tienes que meter a un proceso de sanitización que también lleva su consumo de agua y su consumo de energía. Entonces, si usáramos solamente vidrio, el consumo energético sería mucho más alto el día de hoy y tendríamos mucho más emisiones de gases efectos invernadero. Entonces, tenemos que tener cuidado con las intuiciones nos pueden decir que algo es correcto, pero si no lo comprobamos, no lo vamos a saber. Podemos utilizar tarjetas de puntuación para evaluar y en las tarjetas de puntuación, pues nosotros podemos poner características y las llenamos de tal manera que agregamos puntos y de manera visual podemos ver si cumplimos con ciertas características o no. Por ejemplo, un rango de emisión de gases, un rango de consumo de agua, un rango de consumo energético, y sería algo con lo cual pues pudiéramos tomar decisiones para alternativas. En lo que viene siendo el análisis cualitativo, hacemos una tarjeta similar, pero en lugar de poner valores, colocamos símbolos positivos, negativos, o que si es una escala de valores, digamos, del 1 al 7, donde el 7 es el mejor valor y el 1 o el 0 es un valor muy malo, y pues podemos hacer un ranking, ¿no? Pero esto es, al final de cuentas, caemos todavía no en la comprobación, sino en asignar valores intuitivos o valores cualitativos. Cuando ya hablamos ahora sí de análisis con cierta sustentabilidad o cierto sustento en valores, podemos utilizar el módulo de SolidWorks Sustainability, donde nosotros sometemos nuestro modelo, nuestro diseño, a valores o lo sometemos a estudios de materiales, donde me diga cuál es el consumo energético, cuál es el ciclo de vida, y analizamos otros valores que al final me van a arrojar una data que ya va a ser algo un poquito más consistente. El único... Perdón, maestro. Me comentan en el chat los chicos que no se ve la pantalla, no sé si sea a lo mejor el internet de su oficina. Dice que se ve borroso. A mí solo me parece que lo estoy presentando. Déjame... O que lo dejara de presentar. Oye. Y lo vuelve a presentar.
Sí, lo voy a cerrar. Perdón, ¿eh? No, 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 gracias. A ver si esto se ve un poquito mejor. Ya se ve ya mucho se ve mejor, no sé. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, retomando. Estábamos con las evaluaciones utilizando los programas de diseño asistido por computadora y este programa en el módulo de sustentabilidad de SolidWorks ya nos entrega datos de emisión de dióxido de carbono, de contaminación del aire, de consumo de agua. El único pero, como les comentaba, de utilizar estos sistemas de análisis es que están hechos con datos generales, es decir, se utilizan datos de una región, se utilizan datos de un promedio de la región Norteamérica, Sudamérica, Asia, África, Europa. Entonces, no hay datos específicos de tu producto, de tu maquinaria. Eso es lo que le puede poner un pero. Sin embargo, sí te ayuda como una guía para saber si vas en la dirección correcta o algo tienes que mejorar. Y esto ya nos lleva directo a la evaluación completa del ciclo de vida. Y ya la evaluación completa del ciclo de vida, esto es un proceso largo y de alta inversión. Por largo me refiero es que probablemente inclusive tu producto va a estar corriendo en el mercado durante 3 meses y todavía vas a estar tomando mediciones del comportamiento de tu producto, del consumo energético de tu producto. Entonces es largo y de gran inversión. Vamos a ver y nos va a implicar ver todas las estrategias que vimos anteriormente en la presentación. Crear diagramas de flujo, tener un inventario de material, calcular las demandas. Tenemos que también asignar los valores de impacto, las métricas de impacto y dar los valores de, digamos, de un SolidWorks Sustainability y comprobarlos con el consumo energético real que tengo en mis procesos. Entonces, esto nos va a llevar a un proceso más largo donde este proceso me va a recomendar que para la interpretación de datos haga un reporte con análisis de solución, de resultados y conclusiones y la explicación de las limitaciones y dar resolución a los hallazgos. Como te digo, esto ya va a ser un método muy, muy largo y muy, muy completo y muy costoso. ¿Cuál va a ser la evaluación que vas a escoger? La que más te convenga de acuerdo al giro de tu compañía. A veces no se puede permitir o no se te puede dar el lujo de hacer un estudio completo, pero sí hacer lo más posible por acercarte a los mejores resultados. Ahora sí, pasando al tema de qué hacer con los resultados. Primero que nada, y como lo vimos desde un principio, es comparación. Mis resultados los tengo que comparar. ¿Contra qué los tengo que comparar? Contra estándares, contra la versión anterior del producto o con mi competencia directamente, hacer un benchmark con la competencia de qué tienen ellos, hacer un proceso que se llama tear down, que es deshacer la máquina y hacer el cálculo nosotros, ¿no? Qué tanto están haciendo ellos en diseño sustentable. O compararlo con diseños alternativos, aunque sean conceptos.
es de los resultados de esta comparación, yo voy a tener tres niveles de respuesta. El nivel de respuesta 1 va a estar enfocado en la parametrización. ¿Qué te quiero decir con esta parametrización? Te quiero decir que cambies el tamaño de los materiales, que cambies ligeramente el tamaño de los materiales, que cambies la localización de dónde estás fabricando un producto, si eso te implica que tienes una transportación o unos costos o un impacto de costos, de un impacto ambiental de transportación muy grande. Entonces, en esta etapa o este nivel de respuesta es algo que tú vas a hacer. En el nivel de respuesta 2, tú vas a hacer una alteración del diseño. Ya tú ves que los resultados no fueron muy satisfactorios y te va a implicar que cambies por completo el diseño para que cambies tanto material como el consumo del material para que dé los resultados o la mejora de impacto ambiental. Y en el nivel 3 ya hablamos de una innovación completa, es decir, nos dimos cuenta que la ruta de trabajo no es la adecuada y que necesito migrar a una innovación o una tecnología disruptiva, algo completamente nuevo. Ahora, hablando de la parte final, todo lo que vimos anteriormente no nos serviría si no tenemos la presentación correcta o la presentación de los resultados. Lo que decimos es que regularmente hacemos un gran esfuerzo para llegar a estos estudios de diseño, para crear nuevos conceptos sustentables, pero si no los promocionamos o no los comunicamos adecuadamente, vamos a tener un problema que no nos compran la idea o no nos compran el concepto. Es algo que en el campo de la ingeniería nos pasa mucho. Nos enfocamos más en la parte técnica, en la parte tecnológica, y se nos olvida un poco la labor de venta. Se nos olvida la labor de llegar con el cliente con el que estamos enfrente. Entonces, que de acuerdo a quien tengas enfrente, es al nivel con el que, o el nivel o el tipo de presentación que tienes que hacer. Si vas a hablar con otros ingenieros técnicos, probablemente el enganche de la plática o la presentación va a ser una conversación técnica. Pero si hablas con un gerente o un líder de proyecto, no puedes hablar de tecnicismos, no, probablemente no van a estar en la misma sintonía. Vas a tener que hablar con el gerente en cuanto a negocio, a valor de negocio, a números, a en cuánto tiempo va a recuperar la inversión y qué beneficios me va a otorgar como organización. Y eso un líder te lo va a entender y sí va a ser un poquito más la sintonía. Si vas a hablar con proveedores, es lo mismo, tú tienes que cambiar tu estrategia porque la relación es diferente. Un proveedor es alguien que quiere hacer negocio contigo y tú tienes que convencerlo de una manera diferente porque ya son socios o hacen una asociación. Dentro de estas estrategias de presentación y caemos en lo que llamamos el marketing verde. El marketing verde es algo que nosotros todos nos hemos dado cuenta que se está utilizando, donde todas las compañías de cierta manera quieren promocionar un producto que es más sustentable. Algún envase, si te daban un envase desechable, lo quieren cambiar por un ensamble envase biodegradable, y a través de ese envase biodegradable pues hacen su promoción verde o marketing verde para enganchar con el público en general o con su mercado objetivo de que están haciendo labores para mejorar sus diseños y que sus productos convivan mejor con el ambiente. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir con ustedes un ejercicio o una demostración práctica de lo que estábamos hablando del módulo de sustentabilidad de SolidWorks. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Este es un modelo de un envase de PET.
llamémosle un refresco de cola. Entonces, este es un envase, está modelado dentro de SolidWorks y dentro de este ambiente de trabajo en SolidWorks tenemos lo que llamamos el módulo de sustentabilidad. Con este módulo de sustentabilidad, nosotros, a través de los pasos y las consideraciones que tenemos que hacer para las estrategias de diseño sustentable, las aplicamos aquí. Por ejemplo, yo en este caso voy a asignar primero que sea un PET, como material PET, y voy llenando de arriba hacia abajo los datos. En material un PET, la región de trabajo, estamos en Norteamérica, vamos a analizar Norteamérica. Moldeo por inyección es el proceso que vamos a indicarle para este, para la fabricación de este producto. Ojo, no está doble, son dos cosas diferentes. Una es la región de fabricación y otra es la región de uso. Para este caso, vamos a hacerlo en la misma, pero yo pudiera decir que lo fabriqué en Asia y lo traigo a Norteamérica, este producto. Eso me trae implicaciones de transportación. En este caso, como es solo Norteamérica, mi transportación considerada es solamente terrestre, no marítima ni aérea, y estamos dando un promedio de 2.500 kilómetros por transportación. Es un average, es un promedio. Y como fin de vida útil de este producto, el programa nos comenta, le repito, es parte de los promedios que SolidWorks nos hace para este módulo de sustentabilidad, que solo el 33% del producto se recicla, el 13% se incinera o acaba en incineración de desperdicios, y el 54% acaba en los vertederos a cielo abierto o cualquier otro de los vertederos de desechos que tenemos aquí en la región. Estos son datos generales, no quiere decir que sean los datos específicos. Esto está basado, o esta información, pues está basado en el comportamiento del usuario, de la región. Si yo cambio la región, probablemente cambien estos valores a contemplar. Y ya por último, de manera automática, me generan los resultados de impacto ambiental, donde tengo el impacto de carbono, de energía, de aire y agua. Estos pies, cada pie tiene su aporte, por ejemplo, este es de huella de carbono, del material, de la fabricación, de la transportación y el fin de vida útil. De eso se compone todo este pie. Y en la manera, y en la parte final viene el impacto financiero. Este, como es el primer estudio, pues no tengo una línea de comparación. Pero si yo cambio la fabricación en lugar de Norteamérica, como les comentaba, hacia Asia, voy a ver cómo se actualizan mis resultados y qué implicación tiene hacer ese cambio. Entonces ya vemos que la contaminación de aire y el consumo de agua subieron, mientras que el carbono y la energía pues bajaron muy poquito y el impacto financiero fue prácticamente el mismo. ¿Para qué nos sirve el impacto financiero en estos resultados? Hay una cosa que me gustaría que tuvieran en mente. El impacto financiero y en el impacto en sustentabilidad casi siempre van de la mano. Si un proceso te sale más barato que otro, es muy probable que el consumo de energía en ese proceso más barato es menor. Si el consumo de energía es menor, tenemos menores emisiones de gases de efecto invernadero y también entonces es un mejor impacto ambiental. Regularmente van de la mano. Puede ser un indicador también. El impacto financiero y el impacto ambiental van de la muchas en muchos de los casos van de la mano. Por eso está aquí, por eso nos los pone SolidWorks. Además, a nosotros, para la venta de nuestro proyecto, nos conviene llevar el impacto financiero de nuestra propuesta.
Es decir, vamos a llevar un proyecto completo donde no solo le estoy aportando a la sociedad un beneficio ambiental, sino que para la compañía es sustentable. Y recuerden lo que platicamos al principio, para que sea un negocio sustentable, tiene que convivir la sociedad y el medio ambiente y el negocio tienen que florecer. Los tres tienen que florecer para que sea algo un negocio sustentable. Y ya, pues, digo, esa es con la conclusión con la que me quisiera quedar. Regularmente, a manera de cierre, mi comunicado final, me gustaría que fuera ese. No nos dejemos caer siempre por la intuición. Hay que comprobar los datos. Tenemos que ser responsables nosotros como ingenieros o ingenieros en formación al usar e investigar los datos para que sea lo más sustentable posible y que el impacto ambiental sea positivo. No solamente que por nuestra intuición creamos que algo es correcto y a la hora de los resultados finales nos demos cuenta después que no fue así, que no fueron las mejores decisiones. Y pues por mi parte es todo. Maestro Servando, maestro Sergio. Pues muchísimas gracias, maestro, de antemano. Sabemos que si estuviéramos en vivo habría sonado un aplauso grande porque su presentación ha sido muy completa y sobre todo muy ilustrativa. Creo que es un tema importantísimo porque el ser humano pues se ha ido metiendo cada vez más a territorios que no le corresponden en busca de recursos cada vez más escasos, ¿no? Y una de las teorías de las que nos tiene ahora en el encierro es porque al invadir ecosistemas, pues esos patógenos se meten a nuestro cuerpo cuando no estamos acostumbrados a ellos. Entonces, qué importante es este tema. Vamos ahora a ceder el chat para que los compañeros, los estudiantes, nuestros ingenieros en formación, hagan las preguntas a nuestro ponente. Jóvenes, está abierta el chat para sus preguntas, por favor. Bueno, y aprovechando un poquito, complementando un poquito comentario, maestro. Sí, de hecho, esta situación de nuestra nueva actualidad o nuestra actual realidad nos ha provocado ciertas cosas. Nos ha provocado que vayamos más hacia productos desechables. Tenemos un mayor consumo de cubrebocas, que no sabemos cómo lidiar con ello. Entonces, pues sí es importante tomar conciencia de lo reusable o reciclable, pero también tendríamos que evaluar un poquito, como les comentaba con el caso de los envases de vidrio retornable, ¿qué tanto lo puedo utilizar y qué tanta energía me llevó fabricarlo? Termino en una referencia circular donde, sabes que el plástico fue mejor. Y aparte tenemos otro detalle. El plástico, y por el cual es el que nos hemos enfocado tanto a ir en contra, es que lo vemos. Digamos que es muy chismoso. Está ahí, flota, abunda en las calles. Entonces, ¿pero qué pasa con el vidrio? No nos hemos puesto a pensar, oye, en el fondo de las presas o de los mares, ¿cuánto vidrio hay? Porque el vidrio no flota. Y durante muchos años ese fue el consumo que tuvimos, envases de vidrio. Entonces, son cosas que no hemos visto, no hemos analizado, pero como no la vemos, no se nos viene a nuestra intuición o nuestro juicio a primera vista. Nos viene a primera vista lo que tenemos enfrente. Y el tema del plástico es una cuestión cultural de nosotros. Si tuviéramos la cultura de reciclar el plástico y que las compañías, en lugar de generar plástico nuevo, tomaran el que ya está circulando, lo que viene siendo lo que llamamos la economía circular, habríamos de consumos de materias primas mucho menores y un control de desechos en la calle muchísimo mejor.
Creo que ya tenemos unas preguntas por ahí. A ver, Ángel Mujica, si el petróleo como recurso natural no renovable se agotara, ¿cuáles podrían ser las opciones de sustitución? Hay muchas y hay mucha tecnología en desarrollo. Tenemos, para empezar, la más grande, que es el agua, lo que viene siendo las presas, o a través de lo que viene siendo la generación de energía a través de las presas. El detalle del impacto ambiental por ese modo de energía a través del agua es que pues hacemos una invasión muy grande en un ambiente. Entonces, se termina aniquilando las vidas de los peces que están por ahí, porque nosotros impactamos en su ambiente, y pues tenemos que hacer un muy buen estudio de la capacidad del agua ahí. Pero la energía solar está creciendo mucho. En México somos líderes en generación de energía geotérmica. Somos de los líderes mundiales. Es una gran alternativa porque aprovechamos el calor presente de las capas inferiores de la Tierra, y es algo que siempre está ahí. Lo que nos agotamos son tal vez el líquido que inyectamos o los minerales que inyectamos, pero el calor de la Tierra, del centro de la Tierra o de las capas inferiores, no se va. Entonces es algo que en México somos líderes, somos de los 4 países que tenemos mejor esa tecnología, es muy prometedora. Y la energía solar también es algo muy positivo. Hemos escuchado hablar del hidrógeno, hemos escuchado hablar de otros tipos de tecnología. Todavía estamos en desarrollo. El principal problema de las energías renovables al día de hoy es que no conviven con el factor económico. Son un poquito más costosas al día de hoy con respecto al petróleo o al gas natural. Pero inevitablemente en algún momento se nos puede acabar el petróleo. El petróleo no es que se acabe, se puede volver a regenerar, pero se regenera después de millones de años. El ciclo, entonces es más rápido el ciclo de consumo que el ciclo de regeneración, por eso es no renovable. ¿Qué afecta más al medio ambiente? ¿El vidrio, el plástico? Pues desde mi punto de vista y los estudios actuales me dicen que el vidrio, el problema es el consumo energético. Lo otro es que cuando se nos cae, se nos desecha, o cuando se rompe, creamos partículas que algunas son polvo y pueden flotar en el ambiente. Entonces esto también pues puede ocasionar problemas en el ser humano. Lo que les comentaba, los estudios nos dicen que solo tenemos 4 veces el ciclo de retornabilidad de un envase de vidrio. Entonces, dado el consumo energético para fabricar un envase comparado con el de plástico, es mucho más elevado, por lo tanto son más gases de efecto invernadero. ¿Sería más fácil reciclar plástico que otro material? En este momento, el problema que tenemos con el plástico, que todavía está en desarrollo, es que tiene cierto límite la reciclabilidad y que sea para consumo humano. Se puede reciclar varias veces, tiene varios reusos, pero no siempre todo va a ser para consumo humano. Entonces, no, esa es la limitación que tenemos ahorita. Y las grandes compañías alimenticias están trabajando actualmente en estudios para aumentar ese ciclo de reciclaje y que sea de consumo humano. Y la última pregunta que me están marcando aquí, ¿cuál es la importancia de conocer el ciclo de vida de un producto? La principal importancia es que nosotros entendemos el ciclo de vida del producto como: nace un producto desde el diseño, lo fabricamos, lo usamos y lo tiramos. Eso es lo que nosotros entendemos ahorita por el ciclo de vida del producto. Esa es la forma tradicional. Este método que les estoy mencionando, en el ciclo final del producto, nosotros estamos contemplando el cómo lo vamos a volver a utilizar. No te estoy diciendo que el producto lo reuses,
te estoy diciendo que lo descompongas eso en materias primas y que en lugar de extraer materias primas nuevas del medio ambiente, sobre las que ya están, tengamos la facilidad de extraerlas y volverlas a recircular en un producto nuevo. Entonces, creo que eso es lo más importante del ciclo de vida del producto, cómo saberlo recircular. Ok, maestro. Una pregunta, maestro David. ¿Qué mensaje les daría? Tenemos aquí algunos estudiantes que son de preparatoria y que van a ingresar al tecnológico a estudiar la carrera de ingeniería industrial. ¿Qué mensaje les daría usted con el tema que está impartiendo para que ellos estudien aquí en el tecnológico? Pues primero que nada, la educación nos da más herramientas para el futuro. El tener más conocimiento y más educación nos da no solo herramientas profesionales, sino manera de aportarle a la sociedad, aportarle al planeta. Entre más informados estemos, es mejor. La formación que te da una universidad como el tecnológico es que te obliga a investigar, te obliga a no solo quedarte con el primer valor que te dan, sino corroborarlo, investigarlo con un segundo o un tercer autor y profundizar en los temas. Eso es lo que más te proporciona la educación universitaria a nivel licenciatura, nivel ingeniería. Tenemos, como ingenieros, tenemos la capacidad de aportarle mucho a nuestra sociedad con nuestro conocimiento, muchos proyectos, y creo que eso es lo que todos buscamos. Al final del día, queremos aportarle algo y que dejemos un legado en lo que estamos realizando. Que se sepa que dejamos un impacto o una huella en este mundo, y no una huella de carbono, sino una huella ideológica o de proyecto. Entonces, yo los invito que estudien, se preparen, no solo es por su bien profesional y que obtengan mejores oportunidades laborales, sino para su aportación en general a la comunidad. Muy bien, pues. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a pasar a la entrega virtual de su reconocimiento. Y muchas gracias. Aparece en pantalla. Sí. Lo leo. El Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo otorga la presente constancia al maestro de administración David Hernán Castillo López por presentar la ponencia Ciclo de Vida de Productos y Sustentabilidad en el segundo Congreso del Programa de Estudios de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, en colaboración con el Cuerpo Académico TACEFAER del Centro Universitario UAM Temascaltepec, denominado Retos de la Ingeniería Industrial en la Era Digital ante la Nueva Normalidad, llevado a cabo del 10 al 28 de agosto del año 2020. Firma el director general del Tecnológico, licenciado en Comunicación, Crescencio Reyes Hernández. Muchísimas gracias, maestro. Nuevamente. Muchas gracias, maestro Servando y maestro Sergio. Pues gracias a ustedes por la oportunidad de tener este foro y poder compartir ideas con los ingenieros y con los ingenieros en formación que tenemos aquí. Y bueno, yo también quisiera agradecerle, maestro David, igual por el apoyo, el tiempo que nos está aportando para este congreso, y bueno, todo lo que nos deja, pues yo creo que nos va a servir tanto a nosotros como docentes administrativos y la parte estudiantil, pues les va a servir en algún futuro, y bueno, no nada más se queda aquí, podemos seguir trabajando con usted en algunos otros proyectos, igual trabajando con los mismos estudiantes, y bueno, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, maestro. No, de nada, un honor. Sí. Bueno, ya nada más por último, los que están registrados, están aquí en público, les van a compartir una liga para que registren para su constancia al final del congreso. Muchas gracias.
Gracias, maestro David. Gracias a ustedes, un honor haber participado. Estamos en contacto, maestro. Gracias, maestro, un gusto. Gusto, Servando.